cómo goza la niña Martita. Le gusta gozar, me llega. Qué felicidad más grande. Qué alegría. Qué emoción. La hora de conductora le tocó. Pues sí. Ajá, la conductora del carro de Neftalí. Y Neftalí, bien feliz. Ajá, bien feliz. ¿De qué se ríe, niña Martita? Le digo. Que me tienen miedo, dice. Nadie, Martita, se queda feliz. No me quisieron dar ray, niña Martita. Ah, también. A tiempo venía usted también. Sí. Hola, niño. Ajá, quiere mandar saludos. ¿Ah? Va feliz. Va feliz. Bien feliz está. Me llega, don Nestalí, que está bien feliz. Ajá, se llenó de leche. Yo no la traje. Se llenó de leche de mangos. Enseña los mangos, enséñalos, enséñalos. Los que acaba de cortar. ¿Por dónde los consiguió? En su casa. Mango negro es ese. Ay, qué rico, ciruela. Es del otro también. Ah, de verdad, de los dos tiene. Sí. Lo andaba cortando. Ah, qué galán. Ah, vaya. Sanata. ¿Y usted ya ha subido a cortar mangos, niña Martita, alguna vez? Bien. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Puede subirse a los palos, pues? Ahí donde vamos ahorita hay bastantes palos. No, hoy ya me cuesta más. Ya le cuesta. Antes sí cuando estaba así. Más cipotilla. Ajá, más cipotilla. Siempre está cipotilla, pero cuando estaba más cipotilla. No, cuando estaba así bueno. más bicha, sí me subía. De verdad. Me gustaba subir. Ah, vaya. Ah, pues, hoy vamos a hacer que le guste otra vez. No, hoy me cuesta, estoy muy corta. Soy muy hermosa, diga. Ayer se montó la lisa, cortamos, no comimos. ¿De verdad? Sí. ¿Usted nunca ha subido un palo, niña Lita? ¿Bien? Sí. ¿Le gusta subir un palo? Le gusta. Vaya. A cortar jocote. Vaya, a usted le va a poner Martita que se suba los palos. A cortar jocote que se suba. Ah, vaya. Yo nomás me he aguantado en el otro que está más bajito, en el alto no. Ah, ¿de verdad? ¿No se ha animado? Bien, nomás una vez que corté muy bien. Ah, ¿de verdad? Esa vez. Audio. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿No me da permiso de entrar un ratito? Bien. Para enseñar su casa, que está bien bonita, es de adobe, ¿verdad? Sí, de adobe es. Vale, para todos los amigos que dicen que no quieren casa de adobe para Martita y Neftalí, les vamos a enseñar una casita que es de adobe y que se ve bien bonita. Por eso le hemos pedido permiso a don Toñito acá. La idea mía no era dejar la casa toda rústica, sino que con la ayuda de Dios y los suscriptores, poco a poco irla arreglando, así como ellos, que poco a poco la han arreglado. Vean qué bonita la casa, qué bonitas paredes, el piso bien bonito. ¿Verdad que una casa de adobe y arregladita queda bien bonita, sí, don Toñito? Sí, sí. ¿Y verdad que la ventaja es que es más fresca? Ajá, más ¿verdad fresca. Que sí? Sí, porque aquí es bien fresca esta casa, aquí adentro. Bien, sí, todo, yo sé. Todo es adobe. Y las de block son más calientes, ¿verdad? Sí, el block es caliente. ¿Verdad? Este es adobe. ¿Ves? Sí. Está repellado. Ajá. Ajá, de allí le echamos un material que se llama decoblock. Ah, ya. Ya luego la pintamos. Sí. Ya. Bien bonita quedada. Lujo de casa, bien bonita. La pintamos por dentro y por fuera. Ajá, es que estamos con lo del presupuesto de Martita, que como el dinero no es mucho, solo alrededor de $1,500, entonces para hacer una de block con 1,500, imagínate el hierro, el cemento, el block, la mano de obra está difícil, ¿verdad? Con no, 1,500, no alcanza. ¿Verdad que no alcanza? No, para hacer la block, para que le quede terminadita, no le alcanza. Ajá. Cambio de adobe, le hacen las paredes de adobe, luego la repella, y ahí se le echa el deco block. Sí. ¿Vale? Ya después, cuando hay más chancecitos, se pinta. Ya se pinta, ¿verdad? Sí, mire cómo queda. ¿Ves? Queda bien bonita, ¿verdad? Bien bonita. Sí, y bien sólida. ¿Verdad que estas casas duran? Porque dicen, un terremoto se le va a quebrar, se le va a arruinar, que le va a caer encima al niño. Aquí no molesta los terremotos, porque como aquí es bien duro. Ajá.
aquí está cerca la peña. Ajá. En las partes aguadas, como allá por San Salvador, sí, porque allá la tierra es pura tierra negra. Ah, roja. Ya, sí, sí. Ajá, allá es peligroso las casas de adobe si se van a hacerlo. Aquí es diferente, ¿verdad? No, aquí no, porque como aquí es pura peña, está sí. Paquita la peña. Ah, vaya. Sí, no hay tanto peligro que decir sí, que no se va a caer peligro. En un terremoto de la casa. Ajá. Porque ya le digo, esta casa mía ya va a tener casi los 20 años. Imagínese. De que la arreglamos así hace poco. Sí, más claro. Que tiene 2 años. Ajá, hace poquito, me acuerdo que la estaban arreglando. Sí, no, que de primero puro adobito era. Sí, sí, sí. Además, como me lo fuimos a vivir un tiempo por allá, ajá. La dejé sin echarle este material y no tenía ese corredor. Ah, sí, cabal. A lavar. Sí, sí. Ajá. Pero ahorita ya tiene bien bonito, ¿verdad? Sí, el piso, cabal. Todo. Uh-huh. Bien decoradito. Toda esta pared estaba bien lavada, pero ya de ahí vinimos y... La repellaron y todo. Le pusimos tela, ajá. Clavo. Ajá. Y asunto arreglado, bien. ¿Verdad? Sí, ya quedó bien arregladito. Sí, linda se ve la casa. Para mucho rato, ¿verdad? Para muchos días. Sí, con la ayuda de Dios. Ah, pues gracias por permitirnos mostrar su casita, Antonio. Vaya, le agradecemos vaya, mucho, sí, está linda la casita. ¿Le gusta, Martita? Sí, está. ¿Le gustaría una casita así de adobe? Sí. Ah, vaya. Bueno, vámonos, pues ya la vio. Una vez ya después, con paciencia, se le repella. ¿Verdad que sí? El de adobe ya de ahí repelladita. Sí. Y afinadita queda. Sí, linda queda. Y es más fresca que el bloque. Sí, el bloque así es. Ajá. Yo, aunque tuviera dinero para hacer una casa de bloque, yo sí, no la hago dinero. ¿Verdad? Yo le hiciera siempre de adobe. Sí, mil veces mejor. Sí, ¿verdad? Porque el adobe es bien fresco. Sí. Fresco. Así es. Le agradecemos por su opinión. Es el único que ha dicho algo positivo del adobe. Sí, vaya. Bueno, gracias. Tal vez porque como todo el tiempo me dediqué solo a la hecha de adobe, sí, tal vez por eso. Sí, cabal, ¿va? Pero ajá. Sí, muchas gracias. Es bueno. Ay, cuántos mangos. Vámonos, que nos están esperando. Adiós, don Toñito, se cuida. Saludos a doña Hilda. Vaya, gracias. Ajá. Ahí viene, mire. ¡Cuánta leña! ¡Cuántas rajas! Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ya pasamos a ver la casa de adobe, bien bonita. Hola, mis niños bellos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, mi amor. ¿Qué tal estás, corazón? Hola, mi Alexis. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Hola, buenas, mía Cristi. Bien, ¿por aquí? Sí. ¿Descansando? Un gran dolor de cabeza. Ay, no, ¿y eso, mía Cristi? Le digo a Lalita que cómo aguanta solear si yo lo con el amor del sol estoy casi en la cabeza. Ay, no. Sí, me duele. ¿Sabe qué hago yo cuando me duele la cabeza por el calor? Me la mojo y se me quita. ¿Se le quita? Sí, y se me quita. Me duele, sí. No, yo no. Yo no me puedo lavar el pelo y andarlo así porque en la noche estoy que me muero el dolor de la cabeza. ¿En serio? No, a mí sí me duele la cabeza y sé que por el sol me echo agua. ¿Sí? Míralo, sí, se me quita. Ah, pues lo menos eso voy a hacer, yo sí. También me quita. Vaya. Porque no aguanto. De acuerdo, le doy la receta. Vaya, con permiso, entonces vaya. Vamos a seguir. Vaya. Ya vamos a pasar de regreso, sí. Vaya. Vamos a ir a grabar un ratito. Está bonito el chinchín, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Don Alexis puede. Bueno, le aplauso para don Alexis. Bueno, Alexis puede, ¿verdad? Tiene fuerza, ajá. ¿Dónde está el aplauso? Aplausos, eso es. Aquí seguimos con don Neftalí haciendo ejercicio. Ah, va pedaleando. Ajá, va pedaleando. Todavía no, dentro de muy poco va a pedalear. ¿Verdad que sí? Ya casi. Ajá, ¿verdad que sí? Ajá, ¿verdad que sí, Víctor? Dentro de poquito tiempo ya va a pedalear su sobrinito. ¿Va a poder caminar? ¿Verdad que sí? Vaya. Yo voy a chinear. ¿Cómo dijo? Que yo lo voy a chinear. Usted la va a chinear. Tan lindo.
Mira, Martita, fíjese que quieren que don Neftalí pedalee, que camine, después que corra. Don Ronald Mengíbar le manda $200 para que continúe las terapias. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué? Yo también quisiera ver todo eso. ¿También quisiera ver todo eso? Sí. Va, ya lo va a ver primero, Dios. Yo digo, con esfuerzo. A ver qué voy a sentir el día. Ajá, ¿qué vamos a sentir todos? Vamos a ser las mujeres más felices del mundo ese día. Ah, pues aquí la niñita se la va a entregar, mira, Martita. Va. Dios, ¿qué? 40, 60, 80, 100. Otra vez. 20, 40, 60, 80 y 100. Palabras para don Ronald Mengíbar, que quiere que Neftalí camine, que pedalee, que corra, que salte, que sea atleta. Sí, muchas gracias y bendiciones. Dios se lo multiplique. Y gracias por lo que él también desea, ¿verdad? Sí. Todo, yo sé que todos deseamos eso. Ajá. Así ay, es no, todo. Bien, va a ser bonito. Sí, lo vamos a ver. Gracias, con la ayuda de Dios lo vamos a ver. Vaya. Palabras de don Neftalí para don Ronald Mengíbar, que le manda ese obsequio para que lo lleven a sus terapias. ¿Ah? Palabras. Vaya. Un saludo. Adiós. Saludito. Bendiciones. Hasta pronto. Bueno, adiós, dice Neftalí, ya está despidiéndose, adiós. Bueno, hasta luego, bye.